Dale. Hola, estamos acá para hablar con... ¿Cómo se llama? María, una uruguaya que viene a apoyar a Boca, lo que demuestra que Boca trasciende las fronteras y el amor en el mundo del fútbol. ¿Qué espera hoy de Boca ante el clásico rival? Sí, Boca es Boca, son partidos distintos. Aunque venimos a Haití, ¿viste? Todavía como quien dice, no tenemos un equipo formado, pero Boca no. Y más los uruguayos que ¿viste? Son bien charrúas. Lo que pasa es que cada para mí, que hace 1000 años que miro fútbol, porque mi familia es toda futbolera en Uruguay, claro, uruguaya, integrón, nacional, pero me parece que Cavani no tiene que salir del área, es un hombre de área, no tiene por qué ir a buscar la pelota a él, al otro arco, volverla a traer, no, él tiene que quedarse en el área y ese es el goleador, por eso es que Cavani no hace gol. Claro, está demostrando mucho sacrificio, pero bueno, tiene que ser como la bestia viene bien, viene mejor. Dígame un pronóstico para hoy. Y yo creo que 1-0, creo que 1-0, no vamos a ser tan fanáticos, vamos a ser realistas más que nada. Porque Boca es Boca, Boca es Boca, Boca es Boca. Yo siempre digo, se planta uno de Boca enfrente de ellos y ya arrugaron, no importa que tengan a ellos Pacheco, ni a quien sea. Boca es Boca. ¿Se está para caballo hoy? Yo por eso le traje, ¿viste? Sí, Cavani viene que está ya, pero lo que pasa es que es goleador neto, es goleador neto. Lo que pasa que a mí se me hace que, viste, que él no está para ir correr tanto, corre. Él tiene que estar ahí como Palermo, en el área, ahí, pum, viene y que se la pongan acá a nosotros. Ellos tienen que correr, no Cavani. Que se la pongan acá como Palermo, o acá, ¿me entendés? Cavani no es para andar corriendo de arco a arco. Eso es lo que le hacen los compañeros.